Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper súper especial. Ya estamos a domingo, tío. Qué rápido pasa la semana y ya estamos a domingo. Domingo, la verdad es que hoy es miércoles, pero esto va para el domingo porque yo justo ahora estaré en Portugal. Estaré con mis amigos, con mis amigas, pasándomelo de puta madre. Estaré con Olivares, con Juanlu, con Andrea, con Elisa, con Sara. Y estaré desconectando a más no poder. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Y bueno, para desconectar tengo que dejar vídeos preparados. Y en este vídeo vengo a enseñaros la próxima tercera equipación del Atlético de Madrid. Una tercera equipación que me la ha mandado un seguidor. Alex, creo que se llama Alex, me ha mandado por Instagram unas imágenes de la que sería la próxima tercera equipación que el conjunto colchonero utilice la próxima temporada. Alex me ha mandado imágenes de la próxima tercera equipación del Atlético. Una equipación que de momento no se ha filtrado, ¿vale? De momento no se ha filtrado. Hay imágenes porque la gente ya se está imaginando cómo va a ser esta equipación. Pero de momento no hay imágenes de la equipación confirmada porque de momento no conocemos la equipación. Pero tenemos un montonazo de información y esta información hace posible que pueda enseñaros un boceto de la próxima tercera equipación del Atlético. Todavía no hay imágenes, pero sí hay información y hay un montonazo de información y esta información nos permite imaginarnos la próxima tercera equipación del Atlético de Madrid. Una tercera equipación de la que se está hablando un montonazo porque desde hace muchos meses venimos recibiendo un montonazo de información y de rumores acerca de esta tercera equipación. A ver, a mí hace ya mucho tiempo me llegó un montonazo de info de esta equipación y lo que me llegó fue el color que iba a estar en esta tercera equipación del Atlético de Madrid. El color iba a ser un color bastante anaranjado. En septiembre fui el primer youtuber, la primera persona en el mundo en compartir información de esta próxima equipación del Atlético. En septiembre o por ahí compartí información de la próxima tercera equipación del Atlético. Y luego, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir un montonazo de rumores. ¿Por qué? Porque Ofobal filtró muchas cosas. O sea, yo hice un vídeo de esto y luego al tiempo vi que Ofobal compartió un montonazo de imágenes de la colección que la marca Nike iba a preparar para el Atlético y para la Champions. O sea, la marca Nike estaba preparando una colección para el Atlético y esta colección se iba a utilizar en la Champions. El Atlético el año que viene en Champions va a utilizar una colección que solamente va a ser para la Champions y esta colección la filtró Ofobal. Y además, esta colección, esta línea de artículos tiene algo bastante, bastante peculiar, porque nos compartió, o sea, nos hizo saber un montonazo de cosas y un montonazo de detalles que iban a estar en la próxima tercera equipación. El primer detalle fue este, ¿vale? Este es un artículo del Atlético que tiene algo bastante, bastante llamativo. Si os fijáis, vemos que este artículo no tiene el escudo del Atlético. No lo tiene. Tiene solamente el madroño. El madroño. Entonces, este detalle va a estar en la próxima tercera equipación del Atlético. Porque si está en la colección de ropa, estará en la próxima equipación. Y otra cosa que sucedió fue, sin duda alguna, lo más importante. Fue esto. Aquí vemos esta chaqueta, ¿vale? Esta chaqueta, como ya veis, es negra y tiene el nuevo escudo del Atlético en naranja. Pero ¿qué pasa? Que un día sucedió algo súper raro. Ofobal filtró esto hace ya un montonazo de tiempo. Y a los 5 meses, o sea, 5 meses después, lo que hicieron fue actualizar este artículo, ¿vale? Actualizar estas imágenes. Y ellos compartieron esto. O sea, al tiempo, ¿vale? Pareció que Nike estaba a puntito de cambiar el escudo del Atlético. O sea, las imágenes se habían filtrado de una manera, ¿vale? Y al tiempo se actualizaron. Entonces, algunas simplemente
dejaron de tener el escudo. O sea, en vez de tener el escudo, tenían un círculo. Pero otras, en vez de tener el escudo, tenían el escudo antiguo. Entonces, esto nos hizo sospechar y nos hizo pensar que a lo mejor el escudo antiguo iba a estar en la próxima tercera equipación del Atlético. Una tercera equipación que de momento no se conoce, pero que puede ser así. Los rumores han hecho que nosotros pensemos que va a ser así, y así podrá ser la próxima tercera equipación del Atlético de Madrid. Es una tercera equipación que tiene los colores que yo compartí. Yo os dije que los colores iban a ser estos, y aquí los vemos. Aquí los vemos. Para que veáis, tío, para que veáis. Los colores van a ser estos. Y claro, hay detalles que se han hecho estando atentos a los rumores. Y uno de estos detalles es el escudo, porque el escudo de esta equipación es el escudo antiguo. Y mucha gente está diciendo que el escudo antiguo va a volver en esta tercera equipación. Yo personalmente creo que sinceramente este escudo no estará presente. Yo creo que esta equipación tendrá el escudo actual, el logotipo, el feo, o sea, el escudo nuevo. Y a mí me encantaría que fuera así, o sea, me encantaría que tuviera el escudo antiguo, pero yo creo que finalmente no va a ser así. Los colores van a ser estos. También tiene el diseño actual de la marca Nike, el template actual, el template que actualmente están utilizando un montonazo de equipos. Todos los equipos grandes de la marca Nike están utilizando este diseño, este template, y el template es el actual. También el sponsor es el nuevo sponsor, es Walefin. Se va plus 500 y llega este nuevo sponsor. El negro está presente en el sponsor, también en el logotipo de la marca Nike y también en las mangas. Las mangas están en naranja y también en negro. Y así es la próxima tercera equipación del Atlético. Aún, insisto, aún no está confirmada, ¿vale? Aún no se sabe al 100% que esta vaya a ser, pero así se podrá ver. Por delante, otra imagen muy chula, y así es por detrás. En esta parte trasera vemos el nombre y el dorsal de Cuña. Me encanta Cuña. Cuña es un jugador que le echa unos huevos que flipas. O sea, es un currante y es Atlético de Madrid. O sea, es Atleti, porque le echa unos huevos y unas ganas que flipas. Y a mí Cuña me encanta. Y aquí vemos el dorsal y el nombre de Cuña. También vemos un detalle súper llamativo en esta zona. Aquí, en este lugar, justo aquí, vemos un detalle increíble. Vemos el oso y el madroño, porque sí, el oso y el madroño estará en la próxima tercera equipación del Atlético. Y bueno, así vestirá el Atlético la próxima campaña, con esta tercera equipación. Ha sido un placer, gracias, gracias y gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Chao.